se pensaron que estaba sin sonido. Hola, gente de Tokyo YouTube, ¿cómo andan? Soy de Tomi Loco, bienvenidos a un nuevo video de anécdotas. Tengo el pelo re largo, parezco un yero. Ah, re cualquiera. ¿Qué les voy a comentar? El primer video de anécdotas el primer video de anécdotas que hice, estoy recagando de calor, no fue. Yo no tenía pensado que sea un video así de anécdotas, porque fue en el momento que pasó eso, pero me estoy acomodando el pelo y no era un trauma. Fue en el momento, no fue que dije, bueno, ya fue, que grabo esto y cuento que me pasó una vez. Yo no sé si cuenta como anécdota. Pero lo que les voy a contar ahora sí. Resulta que estamos a sábado 6 de diciembre. Ayer fue viernes 5. No, en serio, no sé. Fue viernes 5 para el que no sabía. ¿Qué significa eso? Ayer entregaron mi libreta de calificaciones o boletín, como le digan en su país, de la escuela. El caso es que. Estoy mirando mucho la pantalla, no estoy mirando la cámara. El caso es que. Para los que no saben, mi escuela queda de acá a 2 horas de viaje en colectivo. Sí, es una escuela de mierda. O sea, no una escuela de mierda. Es un viaje de mierda que tengo que hacer para la escuela. El caso es que me fui en colectivo. La entrega de libreta era a las 8 de la noche. Quedamos con de que a las 8 de la noche. No sé a quién se le ocurre hacer una entrega de libreta a las 8 de la noche, pero bueno. El caso era que fui a las. Me tomé un colectivo a las 12 y llegué allá tipo 2 por ahí, más o menos. Fui a la casa de una amiga, estuvimos tomando unos tereré, unas boludeces ahí, estuvimos tomando algo. Y después cuando llegó la hora de ir a la reunión esa donde te dan la libreta, nos dirigimos hacia la escuela. Al llegar a la escuela, dijimos, bueno, vamos a buscar la libreta, qué sé yo. Había 5 mesas correspondientes de primero a quinto año. Como yo estoy en cuarto, me tenía que poner a la mesa de cuarto. Fui el primero que llegó. ¿Por qué? Porque yo quería retirar mi libreta y irme a la mierda. O sea, yo no quería estar ahí. A mí no me gusta esa escuela. No le voy a bardear ni nada, pues me imagino que deben saber lo que siento por esa escuela. El caso es que a mí no me gusta estar ahí entonces. Puto humo de cigarrillo. No me gusta estar ahí entonces. Yo quería retirar mi libreta y irme a la mierda. Bueno, entonces están. Bueno, esperen que nos estábamos terminando de organizar que esto, que el otro, que tu vieja, que tu hermana, que tu tía. Conclusión. Después de una media hora de estar parado ahí como un tarado cagándome de calor, porque hace un calor de la puta madre. Vamos a empezar a dar la libreta. Apellido y nombre, por favor. Gómez Tomás. Sí, no me llamo Tommy Zabalero para los que me tengan en Facebook, por las dudas. Aviso. Gómez Tomás. Ah, empieza. Ah, no entregaste el informe socioeducativo, no te la podemos dar. ¿Cómo estás cargándole? Encima. Uy, no, se olvidaron el celular, la concha de tu madre. Me parece que se olvidaron un celular, mamá. ¿Mamá? 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 Ah, ahí está, ahí está, ahí está. ¿Al celular este? Sí, yo lo llevo, no llevo. Un beso, chao. Ok, no hay problema. Chao. Ustedes se dan cuenta, ¿no? O sea, no me cagan el video cuando entran por la puerta, pero me cagan el video por celular. O sea, yo tengo la mala leche del mundo. Bueno, lo que les iba contando. No me gusta como me quedan, pero sí. Ahí está. En la escuela te dan un papel así, más o menos tipo hoja 4, como la de imprimir, que se llama informe socioeducativo, donde te exponen, poner respeto con sus compañeros y te pueden poner siempre, a veces, nunca, es un hijo de puta, lo que fuere. Bueno, el caso es que ese informe yo lo tenía que entregar una semana o mucho tiempo antes, o sea, apenas me lo dieron, yo lo tenía que firmar por mis padres y devolverlo. Yo lo devolví una semana antes que terminen las clases. Se lo di a esa preceptora que me tenía que dar la libreta. El caso es que yo el informe socioeducativo lo entregué. Y cuando me dijo, ay, no entregaste el informe, yo le digo, no, pará, pará. El informe yo te lo entregué a vos. Ay, pero acá yo tengo anotado como que no lo tengo.
Me sale imitar re bien a mi profesora. Y digo, no, pero vos te acordás que yo ese día te lo di. Sí, yo me acuerdo, pero acá está anotado que no lo... Yo te lo di. Vos, si lo perdiste, si, no sé, si te lo metiste en el orto, es problema tuyo. Yo el informe te lo entregué, la libreta la quiero. No me pegué un viaje, no estoy acá hace 8 horas en este pueblo para que no me den la libreta. Entonces, me dice, ay, bueno, tenés que esperar para que venga fulanita que se encarga de los informes y te pueda dar la libreta. Yo quedé como en serio, la recontra concha peluda de tu madre, hijo de mil puta. Bueno, el caso es que me quedé como un tarado ahí esperando, con toda la vena así, porque no me pueden dar la libreta. perdón. Tengo un gallo atragantado. El caso es que me quedé como un tarado ahí esperando la libreta, bueno, esperando a que venga esa preceptora afuera, en la puerta de la escuela, cosa de que yo decía, bueno, esta preceptora, no sé qué mierda es, todavía no vino. Yo dije, bueno, está bien, ya está por venir, cuando venga la cruzo en la puerta y le digo. Yo estaba recaliente, porque, o sea, no, me pegué un viaje de hora y lo único que falta es que no me den la libreta, o sea, me gasté 30 y pico pesos al pedo. El caso es que me quedé ahí como un pelotudo, estaban los chicos, mis amigos, mis compañeros, bla, bla, no, hablando pelotudeces. Y yo siempre que venía uno que llegaba recién le decía, si la ves a fulanita, decime, bueno. Me quedaba hablando pelotudeces, qué sé yo qué. Yo decía, loco, el acto ya empezó y no vino la pelotuda esta. Ah, esa está ahí adentro. En serio. El caso es que me voy adentro. Resulta que no la encuentro a la tipa esa. Encuentro al jefe de preceptores. Y le digo, mirá, escúchame, mi viejo habló con vos. Con el tema de que yo venía solo. Porque la libreta se la tenían que dar a los padres, pero yo, como mi viejo laburaban, tenía que ir solo. Entonces le digo, mirá, mi viejo lo convoca y tenía que dar la libreta. Sí, ¿y qué problema hay? Y que dicen que yo no entregué el informe. Ay, no sé, yo no me encargo de eso. Arreglate allá. Metete el dedo en el orto. El caso es que, después de dar vuelta por toda la puta escuela, encontré a la tipa esa. Y le digo, mirá, loco, mirá, le digo, yo no quiero problemas y tampoco te quiero molestar, pero yo el informe lo entregué, por favor, ¿podrían darme mi libreta? Bueno, entonces, va, qué sé yo qué. La libreta te la dio a vos. Sí, pero acá está anotado como que. O sea, estaba hablando de la tipa esa con la preceptora que me tenía que dar la libreta. La libreta te la dio a vos. Sí, pero acá está anotado de que no me la di, de que no la tenemos. Bueno, pero te la dio a vos, ¿vos te acordás de que te la haya dado? Sí, yo me acuerdo. Entonces, problema tuyo y te vas a hacer cargo vos, le dijo. Y yo quedé como. ¡Sí, hija de puta! ¡Te cabió! Y bueno. Entonces. Dijo, pero está anotado como que no interesa. Si vos te acordás que te lo dio, problema tuyo. Si lo perdiste, si hiciste no sé lo que sea. El caso es que me dio la libreta y vos sabés que después de ver las notas que tengo, hubiera preferido que se la queden ellos. Tengo 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 materias. Te dicto las notas y vos me decís cuántas me llevé. Las notas finales, ¿no es cierto? 6, 8, 6, 8, 8, 6, 4, 5, 4, 6, 8, 3, 4. Déjame en los comentarios cuántas me llevé. El caso es que, bueno, después de mi libreta yo estaba re happy de la vida, me voy afuera, ni pedo, me quedaba ese acto de mierda, me prendí un pucho. Y yo tenía que volverme con el papá de una amiga mía, que me traía en el auto, porque a esa hora de la noche ya no había colectivo para volver. Entonces, yo dije, pará, el acto ya empezó, faltan re pocas libretas, o sea, faltan entregar re pocas libretas. Yo digo, el padre de esta chica ya vino y se fue y me dejó recolgado acá y yo me pegué un tiro. Entonces voy y pregunto, mire, el papá de ta 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 ya retiró la libreta, no. Ah, bueno, perfecto. Me quedo en la puerta esperándolo. Yo dije, bueno, ya está, se habrá demorado un poquito, qué sé yo, nunca se sabe qué pasa. En una vez había chocado, yo ni enterado. Momento de pucho. El caso es que me quedé ahí como un pelotudo. Y viene el preceptor y me dice, tenés que ir al acto. No, le digo, yo me tengo que quedar acá esperando al papá de un amigo. No, no, pero tenés que ir al acto. No, le digo, yo me tengo que quedar acá esperando al papá de una amiga porque si viene y se va, pero lo puedes ver adentro. No, le digo, porque me vas a ir a hacer sentar con todos los pelotudos de mi curso. Y se lo dije así. Me vas a ir a hacer sentar con todos los de cuarto y yo no lo voy a ver. Entonces déjame acá que yo lo veo. Cuando lo veo me voy. Yo no te jodo, boludo, es el último día. O sea, ni el último día, es la entrega de libreta. Ahora me dice, o te vas adentro o te pongo amonestaciones. Yo lo pensé por 2 milésimas de segundo y le digo, bueno, poneme amonestaciones. Bueno, venía adentro. No. Bueno, ya vas a ver. Bueno. A todo esto el chabón entró y no salió más, así que. Igual, si me ponen amonestaciones me resoba bien la punta de la reporonga. ¿Por qué bateo tanto?
Me importa poco porque era, o sea, ya terminamos las clases, 5 amonestaciones, para el año que viene se borran, o sea, no siguen. No es que este año me pusieron 5 amonestaciones y para el año que viene me quedan las 5 amonestaciones, no, ya se borran. Entonces, me importaba un carajo directamente. El caso es que me quedé ahí esperando, no sé yo qué. Viene el padre de mi amiga. Sí, te esperame un cachito, busco la libreta y nos vamos. Perfecto, yo me quedé ahí. Busco la libreta, pum, nos subimos al auto, nos fuimos. Salimos por una autovía que hay ahí, una tipo ruta. Creo que es una ruta o una autovía, no sé. Salimos por ahí para ir hasta, para volver hasta Santa Fe, hasta mi ciudad. Resulta que el padre de la chica se había metido en contramano. O sea, había agarrado la ruta equivocada. O sea, nosotros íbamos así y los autos venían así. Y venía un camión re zarpado, entonces yo agarré y dije, no, pará, me metí re mal. Y yo estaba como, dale, 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 que viene el camión. Y entonces el tipo agarró, metió reversa con todo y hizo así. Y en vez de volver por el caminito que habíamos vuelto para agarrar otro caminito que estaba cerca para salir directamente para venir a Santa Fe, que es un quilombo, agarra el camino de, para hacer la vuelta. O sea, en vez de volver por ese caminito, agarra por el que está al lado. Y se hace todo un recorrido hasta la concha de la lora para después doblar y volver cuando podría haberse hecho un recorrido de 5 minutos para salir más. El caso es que llegamos a la ciudad donde vive mi papá. Ahí dijimos, bueno, vamos a parar en la estación de servicio a cargar combustible. En realidad era gas, pero bueno. Paramos ahí. Media hora en la estación porque había una cola de la puta madre, o sea, había mucha gente. A todo esto de la escuela habíamos salido 9:30 y cuando llegamos ahí eran tipo 10. Perfecto. Entonces, bueno, seguimos y para llegar desde la ciudad de mi papá a mi ciudad hay un puente. Que generalmente a la noche está muy transitado, más en esta fecha porque es fin de semana largo, hasta el lunes feriado y no hay trabajo, no hay clases ni nada. Entonces todos aprovechan y se van, no sé, a disfrutar unas mini vacaciones, por decirlo así. El caso es que agarramos por una avenida que cruza, por una avenida que cruza con el puente, o sea, viene la avenida y haces así y subís al puente. Una cola enorme de autos en toda la avenida. Dijimos, bueno, está bien, hay mucha gente en el puente, se van todos, qué sé yo. Llegamos hasta la esquina y resulta que había un policía haciendo así, desviándonos, porque no podíamos pasar por ahí, entonces tuvimos que dar toda una vuelta. Y cuando enganchamos la avenida principal, que es la que se encuentra con el puente, había una cola de autos de la recontra zamputa. Entonces dijo, no, no fue por acá ni un pedo. Agarramos todo un recorrido, un camino oscuro de tierra, qué sé yo qué, pero yo dije, ¿dónde mierda vamos? Y salimos, resulta que habíamos agarrado por una ruta o autopista, no sé qué, por dónde era. Y salimos más rápido hasta mi ciudad. Hicimos todo el recorrido, qué sé yo qué. Me dejó acá, o sea, sería para allá. O sea, la cámara está en diagonal, pero si yo estaría mirando así, sería para allá, en la esquina, y me vine a mi casa. Yo dije, genial. Mi madre a todo esto supuestamente se tendría que haber ido a casa de mi abuela, a otras 2 horas de viaje en el auto. Yo pensé, bueno, ahora estoy solo, termino de hacer unas cosas en la compu que necesitaba, le hago un video especial a mi abuela, que lo voy a hacer después de esto, que ya voy 13 minutos. Y bueno, mañana yo supuestamente, que sería, ayer yo pensaba eso para hoy. Yo dije, bueno, el sábado me voy a la tarde. A todo esto son las 2:38. Yo creo que tengo colectivo a las 5. El caso es que yo dije, bueno, termino de hacer unas cosas, grabo los videos y a la mierda. Resulta que no, yo no puedo grabar si mi vieja está acá porque primero que me dice, ¡cállate, pelotudo! ¡Dejá ser pelotudo ese! Y yo quedo como, ¡yo te voy! El caso es que me entro así, veo las luces prendidas. Yo dije, no, está atrás, olvidó las luces prendidas. Porque se las puede olvidar prendidas, ¿por qué no? Y cuando llego acá estaba mi vieja y estaba la hija del marido de mi vieja, sería mi hermanastra. Yo quedé como, ¿ustedes no se iban a San Justo? No, mañana. ¿Y a qué hora se van? ¿Y por qué te interesa saber a qué hora nos vamos? Yo le digo, pero es que no se iban hoy al mediodía. Y no, ¿por qué? ¿Vos querías hacer algo esta noche? ¿Querías invitar a los chicos? Y yo quedé como, no, no. Le digo, no, yo quería grabar en realidad. Le digo, y le dije la verdad, porque ella me dice, sí, ajá. Tengo mucho más años que vos, a mí no me chamullé. Y yo estaba como que metiste el chamullo en el horno. Bueno, el caso es que. El caso es que. Bueno, pasó la noche, qué sé yo. Y. Te estoy grabando con la netbook, como ya sabrán. Acá está la computadora de escritorio. Yo anoche tenía pensado terminar un juego que estoy haciendo para pasárselo a unos amigos para que lo prueben, para ver si no tiene errores ni nada de eso. El caso es que
No pude porque estaba mi mamá jugando al Candy Crush acá. Y le dije, mami, ¿me prestás la compu grande? Yo te presto la mía para que juegues tu jueguito. ¿Me prestás si termino unas cosas? No. ¿Pero por qué? Mira tu libreta. Mierda. Entonces, me quedé con las ganas y yo les había prometido a mis amigos que se lo iba a pasar anoche al juego. Y bueno, recién me levanto de dormir, o sea, estoy grabando esto casi redormido. No, no sé si se nota mucho, pero bueno. El caso es que hace 10 minutos que se fueron, por eso fue esa llamada por celular. Y bueno, acá estoy. Bueno, nada. El caso es que ahora voy a terminar de hacer eso que les dije. Tengo que grabar el siguiente video, que va a ser un especial para mi abuela. Mi abuela cumple años mañana. En realidad cumple años el lunes, pero se lo festejamos mañana. Y pienso hacer el cantando número 5, que yo prometí que iba a ser una canción que me habían dejado en comentarios, pero viendo y considerando que no tengo ningún regalo para mi abuela, pienso grabar una canción de tango que le gusta a ella. Y bueno, dejarle eso como regalo, así que no empiecen con que, hoy ¿qué haces cantando esto? Que no, no, no. Es un regalo para mi abuela, igual en el título lo voy a poner y voy a explicar todo. Pero bueno, tengo que grabar ahora y como siempre voy a tener que grabar con esto y poner la música por encima porque mi vieja se llevó la cámara. Bueno. Bueno, espero que les haya gustado esta anécdota chota donde casi me cagan con la libreta, que no me la quisieron dar, que casi me hago un viaje al pedo, que se me agarró una vena de la puta madre, que quise matar a todo y que casi rompo todo. Ah, pero ¿quién era? Bueno, espero que les haya gustado, cáguense de risa, un like para más anécdotas, que tengo bastantes para contar, pero hay algunas que son medias como que privadas, por decirlo así. No privadas de cosas raras, pero de vergonzosas. Si este video llega a 15 likes, hago el video de anécdotas número 3 lo más rápido que pueda. Y si no, bueno, van a tener que esperar. Espero les haya gustado, recuerden seguirme en redes sociales, Facebook, Twitter y Twitch, donde hago transmisiones en vivo de vez en cuando. Suscríbanse al canal para más videos locos y nos vemos en la próxima. ¿Cómo se corta esto? Adiós.